El director del Centro de Conservación Ambiental de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Rafael Chacón, señaló que no se debe de exterminar a la fauna silvestre de la isla. No hay un estudio que indique que haya sobrepoblación de algunas especies y está prohibido que se utilicen aves para exterminar o corretear especies de pisotes enanos que abundan en la mayoría de hoteles o centros de club de playa que buscan alimentarse. Del control de fauna, pues no conozco a nadie que esté realizando o algún estudio relativo a la parte de algún control de fauna. Tendría muchos sentidos el manejar ese término, porque pues control de fauna sería alguien que esté realmente la fauna que se haya realizado, que sea a lo mejor una población muy grande o que esté generando algún daño en algún sitio. Pero pues aquí nosotros la población silvestre que tenemos en la isla pues está coexistiendo con los espacios de diferentes puntos o diferentes ecosistemas. Entonces, si nosotros estamos utilizando algún espacio dentro de la selva donde construimos pues una palapa o alguna actividad, o estamos desarrollando una actividad, pues claramente nos vamos a encontrar la fauna local, y eso no significa que deba de ser controlada, sino que pues debe de ser respetada y dejada en el espacio que se requiera. Se hace un control de fauna que esté dañando cuando son pues a lo mejor un crecimiento de ratas o de algo que esté poniendo en riesgo la salud de las personas que están habitando en esa zona. Yo creo que los hoteles y los clubes y los sitios donde se pusieron o cimentaron espacios de concreto, pues fueron espacios silvestres, ¿no? Entonces las vialidades o las rutas no están cerradas para los animales. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.